¿Con qué propósito? No sabemos. Pero vamos a continuar con el desarrollo del espacio. Y de verdad que siempre es un privilegio, pues, conocer los temas migratorios que palpitan en la opinión pública nacional e internacional a cargo de una gran profesional que nos acompaña siempre. Es así, ya nuestra experta en migración en la ciudad de Miami se encuentra lista para compartir informaciones interesantes sobre el mundo de migración. Adelante, Isadora Velázquez. Hola, Isa. Buenas, esta es su abogada de inmigración, Isadora Velázquez, con las últimas noticias migratorias que todos deberíamos saber. Recientemente, la administración anunció que iba a agilizar el proceso de visas, lo cual llevó a muchos a pensar que esto iba a ser aplicado a todo el mundo por igual. Pero la realidad es que esto aplica particularmente a todas las visas atadas a una residencia que fueron aprobadas durante el proceso consular después del 2019. Hay que recordar que para entrar a los Estados Unidos con una residencia, uno tiene que pasar por un proceso consular dependiendo de dónde uno viva, al menos que uno ya esté localmente en los Estados Unidos. Cuando uno tiene una petición pendiente, ya sea a través de un empleador o a través de un familiar, el consulado le llama a uno a una entrevista final en el cual después de dicha entrevista uno puede entrar a los Estados Unidos. Y es necesario entrar durante un tiempo específico. En el 2019-2020 vimos que por la pandemia el país se vio cerrado y muchos países afuera también estaban cerrados con vuelos cancelados. Muchas personas en dichos países vieron que tuvieron sus peticiones aprobadas y tenían que entrar en un tiempo específico a los Estados Unidos, pero simplemente se les hizo imposible hacerlo. También hay que recordar que muchas de estas peticiones de residencia llevaban pendientes 5, 10 o más años. Por ende, es un poco frustrante cuando uno no pudo entrar durante el tiempo específico. Ahora el gobierno le está dando una nueva oportunidad a las personas que después del 2019 no pudieron entrar con sus peticiones aprobadas para poder aplicar a su visa sin tener que empezar todo el proceso de cero y con la oportunidad de poder esquipear, no tener que ir otra vez a la entrevista consular debido a que la misma ya se llevó a cabo. Así que si ustedes son parte de esas 49 mil personas, se estima, que perdieron la oportunidad de entrar a los Estados Unidos luego de tener sus visas a residencia aprobadas, este es su momento para reaplicar. Les recomiendo a todos que contacten a su embajada y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos a nosotros. Yo soy su abogada de inmigración, Isadora Velázquez, localizada en Miami, pero con el privilegio de poder servirle no importa dónde estén. Nos pueden llamar al 305-938-0676. También nos pueden escribir a isadora@isalawyers.com, vernos en el internet en la página isalawyers.com y en todas las redes sociales bajo isalawpa. Aquí para servirles y que tengan unas hermosas fiestas. Buenas, aquí es abogada de inmigración Isadora Velázquez, deseándole a todos unas muy felices fiestas y lo mejor en este año entrante y siempre.